Sí, tenemos ahí una situación que se nos ha complicado un poco, porque en los últimos años se le otorgó plazas docentes a personas administrativas que no cumplen el perfil de docente. Ahorita venimos platicando con el señor presidente de la Comisión de Educación y con el señor gobernador para la necesidad de tener que crear plazas administrativas para un futuro en el sector de educación para poder canjear a estas personas que tienen plazas de docentes pero que no cubren con el perfil por plazas administrativas, porque tampoco podemos regresar a salones de clase a alguien que no cumple el perfil de maestro y ya tiene los derechos adquiridos con 10, 12 años de antigüedad. Estamos recuperando aproximadamente nosotros en esta ocasión como el 22%. Y así lo vemos de manera gradual, pero nos enfrentamos con esta situación, porque a la hora de solicitarles que fueran a cumplimentar su horario dentro del salón de clases, se hace una evaluación de sus capacidades para las materias para las que fueron contratados hace 10, 12, 9 años. La verdad es que no cumplen con los requisitos que necesitamos en la Secretaría de Educación y en el Estado de Jalisco.